te lo juro, no hay dos personas en el mundo hoy en día que pueda llevar este tipo de lucha. Es de miedo porque alguien va a salir lastimado. No hay otra manera de decirlo, y no voy a poner azúcar encima de eso, ¿no? Es algo tan especial, porque terminando esta lucha, después de los golpes, las fracturas, la sangre, todo eso, se van a ser muy unidos. Porque cuando cruzas la línea, de esta manera, en este tipo de pelea, ya son hermanos. Te prometo que esta lucha sí va a cambiar tu punto de vista cuando ves, cuando escuchas el nombre extremo, lo vas a decir, no, eso no es extremo. La lucha extrema fue Pagano y Mesías en Triple Manía 25. Ese es un hecho. Wow, pues eso sí se va a poner candente. ¿Y qué les parece si invitamos a Mesías y a Pagano que nos acompañen? Vamos a recibir a los integrantes de esta gran batalla, lucha callejera, como parte también del marco de nuestro aniversario de plata, Triple Manía 25. Les recordamos, será este próximo 26 de agosto en la Ciudad de México, Arena Ciudad de México, por supuesto. Me están informando que los boletos que liberamos hace unos minutos se acaban. Mañana habrá más. Mañana, sí. A ver. ¿Mandé? Yo iba a comprar. No, es que es tarde, ¿eh? Se libera y es ahora. Saqueando la tarjeta, el dinero, etc. Vamos a darle la bienvenida a Mesías y Pagano. Aplauso para recibirlo. Lucha callejera. Bienvenido. La crema de la crema de la crema. Bienvenidos a su mundo. El número uno. Y es verdad. Es verdad, aquí tienen ustedes a Mesías y el orgullo, el Noah Noah Style. Una auténtica revelación de la lucha libre, viene del mundo indie y ahora en AAA su fama, su capacidad, su carisma han crecido enormemente. Por supuesto, se ha ganado el respeto de todos, excepto el de Mesías. Nada más como dato, fueron campeones de parejas, pero solo por el odio que se siente, solo 9 días. Increíble. Se siente la vibra. Se siente la vibra. Solo. Mi pregunta es, Pagano. Estamos a tiempo, para que todo el mundo sepa, estamos a tiempo para que cancele esa lucha. Y te lo digo yo. ¿Sabes por qué? Porque la lucha callejera, te guste o no te guste, ¿sabes? La inventé yo, papá. ¿Eh? Quiero que lo entiendas. Me quito las gafas porque te quiero mirar a los ojos. Y sé que tienes miedo. Sé que estás temblando. Y sé que soy una pesadilla para ti. Lo sé. ¿Sí me explico? Tú estás hablando con cualquier luchador. Estás hablando con el Mesías, el único, el verdadero, el número uno. Y no es porque yo lo diga, es porque yo he hecho las cosas y yo no tengo que decir palabras. Las acciones respaldan las palabras, papá. ¿Eh? Y estás hablando con el papá de los pollitos en la lucha callejera. ¿Eh? Y para, quiero que me mires, porque no quiero que mires en el piso, quiero que mires como un hombre, ¿sí? Que no me tengas miedo. Estás hablando con el primer campeón que hubo aquí en AAA. Y quiero que lo entiendas. Yo sé que estás nervioso. Y sé que ese día, si vas, el que va a ser perjudicado eres tú, no soy yo. Te lo tengo bien claro. Y quiero que lo entiendas en tu cabeza. Por eso yo me llamo el Mesías, el número uno. La crema de la crema de la crema. ¿Estamos claros en eso, chamaquito? No he terminado todavía contigo, ¿eh? No he terminado. Ya acabaste de darte aplauso solo. Vamos a seguir escuchando todo lo que has hecho, todo. Que si yo, que yo, que no sé. Yo no he escuchado a nadie aquí que diga que eres la crema de la crema, que ganaste el primer. Todo eso. Está bien, hay que aceptar tu experiencia,
sabemos tu carrera, no muchos. Sabes, sí, sí, lo sé. Yo lo sé. Lo sé, pero, ya me tienes harto de estar escuchando y escuchando siempre. Y también de que yo no soy carreta de nadie, papá. A mí nadie me va a estar ni humillando, ni siquiera en mi casa, ni en ningún lugar. Ayer, ahorita me estoy poniendo esta bandana, porque ayer te voy a mostrar algo. Ayer pasó esto en una jaula en Nuevo Laredo, en luchas que no son televisadas. Eso es lo que viene para Triple Manía 25. Si estamos hablando de lucha callejera, si estamos hablando de lucha extrema, lo que sea, yo estoy harto que digan que Pagano entró a esta empresa y que bajó de intensidad, porque Triple Manía 25, no sé si lo puedo decir aquí por micrófono, pero va a ser un infierno, pero para ese infierno se va a llamar fiesta, papá. Y aquí, si el payaso no es fiesta, ¿quién le lo te gusta o no, cabrón? Porque así lo hiciste tú, así lo hiciste por la espalda, desde Juárez así lo hiciste, me has estado sangrando desde hace un mes en la espalda, y ahora sí, vente, vámonos papá, vámonos, reza así en frente, bueno, yo quiero que también en Triple Manía pase lo mismo. Eso es poco. Yo creo que vamos a aligerarnos un poquito. Si es lucha callejera, que piensen bien los directivos de lo que están hablando. Porque ese ring se va. Mira, voy a decir una cosa. Aquí hay una línea. Pásala. Porque de aquí vas a saber que es un hombre. Los niños se separan de los hombres. De esta línea. Hazlo. ¡Atrévate! Quiero que lo hagas. Este niño que tú dices, este niño no puede ni dormir, cabrón. Por eso mismo, mira las palabras que dices, ¿eh? Y te voy a hacer público. Yo pienso que están convencidos. Convencidos. Que hay enojo. Y ya es un hecho que esta lucha callejera se va a cambiar todo. Yo estoy emocionado. Mira, aquí está. Cruza la línea. Ya. Hey, ustedes dos. Ya estuvo. Ya, okay. Yo sé, jefe. Ok, ambos. Estamos ya con la prensa, ya cálmense ya. Ya creo que entendimos el punto, ¿no? Un día aparte. Muy bien, pues ahora para ir ya al final de nuestra conferencia de prensa, vamos a solicitar que se calme un poquito. Queremos tomar una foto. Los compañeros de la prensa, Mesías y Pagano, quieren tomar una foto del grupo. Si nos ayudan con eso, no sé si es el momento o esperamos. Yo creo que foto no. Estoy en el ojo de huracán. ¡Es la madre! Tomar la foto para que quede en el piso. Esa es la foto que vas a tomar. Con lo que es en el piso concentrado. Esa es la foto que vas a tomar. Así que es mejor que te vayas de aquí, papá. Es mejor que te vayas a ver aquí. Corriendo. Vete corriendo, papá. Antes que pase algo, vete corriendo. Bueno, que lo ves, que Triple Mania. El 25 hay un buffet de distintos tipos de luchas, personalidades. Es un hecho que ya vamos a llevar la mejor de la mejor. Ya tenemos absolutamente un poco de todo. Lo mejor. Oh, pues. En fin, no sé, Gloria, si tienes algo más que decir. Yo estoy emocionado. Estoy muy celoso, te lo juro con Dios, perdóname. Yo quisiera entrar, pero no puedo. Pero en fin, vampiro, mande usted. Te admiramos mucho. ¿Qué te parece si para aligerar un poco el ambiente, la energía, mis compañeros hagan una serie de preguntas a los señores integrantes? Estoy totalmente de acuerdo, pero te voy a pedir, hermano. Te voy a pedir, ambos. Hey, olvídate de eso. Ya vamos a volver a ser profesionales. Y vamos a escuchar las preguntas y contestar con dignidad, sin gritar, sin levantar la voz. Y sin malas palabras, educadamente. Muy bien, entonces les vamos a pedir lo mismo, que nos digan su nombre, el medio, aquí les voy pasando el micrófono, digan a quién es la pregunta. Aquí están nuestros compañeros de Rolls para pasarles el micrófono. A ver, 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 a
Suéltela. Dispara. Buenas tardes, José Miguel Alba de Superluchas y Artes 9. La pregunta va dirigida para Dorian, si es que lo dejan hablar. Dorian, nos gustaría que nos platicaras un poquito más de dónde vamos a poder seguir la transmisión de Triplemanía. Es cierto que por primera vez se va a poder ver en televisión abierta. ¿Dónde vamos a poder seguir estas notificaciones o novedades que estás dando, en qué redes sociales? Y estas son las 6 luchas que has anunciado. ¿Qué duración tendrá el evento? Porque empieza a las 8 de la noche, ¿no consideras que puede terminar un poco tarde? Claro, es básicamente, no podemos evitar en un 25 aniversario que muchos formen parte. Realmente toda la familia, como lo decía, quiere estar en este evento. Y creo que va a ser, empezamos a las 8 de la noche, la final de la Llave de la Gloria va a ser antes de eso, como se los digo, no se lo tienen que llegar temprano a la arena, tienen que estar ahí. Estamos cerrando las plataformas por donde va a estar pasando, debido a que todavía seguimos en negociaciones, no podemos anunciar oficialmente en cuál vamos a estar. Esperamos literalmente el hecho de que este pueda ser un evento que vea la mayor cantidad de gente, como lo verán. Es las rivalidades que se tienen, las luchas que se esperan, lo valen la pena. Cuando me pregunta su duración, creemos que va a ser un evento que va a estar durando alrededor de 3 horas. No es un evento en donde limitemos el tiempo. Y bueno, gracias hoy en día a todas las plataformas que existen, no estamos limitados por tiempos de satélite, entonces tenemos la libertad de que el evento dure lo que tenga que durar. ¿Y dónde vas a anunciar a los demás luchadores de la lucha libre? Eso es interesante, se va a estar anunciando en distintos lados, desde nuestras asociaciones con distintos medios como prensa, como redes sociales, nuestras propias redes sociales, van a estar saliendo los siguientes luchadores que van a estar en esa copa. Siguiente pregunta, por favor. Díganme, levante su manito, gracias. Gracias, buenas tardes. Joaquín Valencia de ADN de Campeones. Igual para Dorian, Triplemanía también se ha caracterizado por la inducción al Salón de la Fama de grandes leyendas. En esta ocasión ya tienes algunos nombres para inducir a este Salón de la Fama. Por el hecho de ser el 25 aniversario, por el hecho de lo que esto significa, este año nos damos a la tarea de rendirle un tributo a todos los luchadores que han pasado por AAA, a todos los que ya no nos acompañan, que han fallecido. No vamos a tener el Salón de la Fama específicamente en Triplemanía 25, lo vamos a estar moviendo al evento de Héroes Inmortales, en donde se le rinde tributo a Antonio Peña, pero sí, lo que sí podrán ver es momentos muy emotivos, momentos contando los 25 años de la AAA, y gran recuerdo para grandes figuras que han pasado por este cuadrilátero. La pregunta más va para Pagano. Pagano, es una lucha callejera. ¿Dónde está el...? Acá. Una lucha callejera, y ¿por qué no agregarle un plus tal vez a cabellera de Mesías? Porque desafortunada o afortunadamente no me mando solo. Entonces, si ellos quieren, no solamente la cabellera, lo que gusten. Y mi carrera es corta, pero ha dado mucho. Y si quieren, hasta una lucha de carreras, a mí se me haría más interesante que su cabellera o mi cabellera. Yo me voy, yo firmo donde quieran, si aquí mismo, porque a mí nadie me va a estar humillando. Y es la primera vez que en todo un mes estoy sangre y sangre y sangre y sangre, y que me tiene harto con cosas en las redes sociales, que si Pagano entró aquí bajó su intensidad y todo esto. Esto demuestra que no, que en cada lugar donde nos presentamos, ahí dejamos sangre, sudor y esfuerzo. Y Triplemanía 25 obviamente no va a ser la excepción, va a ser realmente una fiesta. Seguimos, amigos, de tú vas a hacer la piñata, güey.